¡Buenas! ¡What's up, banda! Muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más de Café y Artes Marciales. Salud, salud, salud. Cheers. ¡Oh, yes! Empezando el día con un buen cafecito. Si me disculpan, aquí estoy compartiendo en redes sociales para que todos ustedes se conecten, el que quiera. Estamos aquí a la orden, iniciando un bonito día. Muchas gracias a todos por estar por acá. Se agradece siempre. Les recuerdo que ya estamos de regreso con nuestra nueva temporada Café y Artes Marciales recargado. O sea, que trae doble shot. Salud. ¡Oh, sí, señor! Por tanto, se va a poner bueno, aunque estamos iniciando de forma tranquila. Los tiempos ahorita nos dicen que estemos calmados, guardados, etcétera, y si salimos, salir con mucho cuidado, y de eso se trata. Entonces, les encargo mucho que se cuiden. Discúlpenme, ya casi termino aquí de compartir en las redes sociales. Estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Una más. Y listo. Ok. Y vamos a compartir aquí en mi perfil. Ok, señores, pues el día de hoy todavía lo he mantenido sin invitado porque quiero seguir platicando un poco con ustedes, pero antes tenemos ya saludos por acá. Master Juan Martín Álvarez, hola, saludos, gracias. Un gusto verlo de nuevo por acá, gracias, un placer estar por acá nuevamente. Dice que ya se viene la edición número 15 de la revista internacional Hall of Fame. Hasta el sábado recibimos las notas y publicidad. Gracias por participar. Gracias, estoy al tanto, máster. No se preocupe. Siempre cumplidos ahí. Miguel Ángel Nares. Buenas tardes, máster. Buenas tardes, Miguel Ángel. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook. Sí, señor. Déjame ponerla por aquí. Nuestra página de Facebook, Master Frank Soto Kinetic Dragon. Sí, señor, Master Frank Soto Kinetic Dragon. Ahí estamos. Permíteme. Ok. Y también estamos transmitiendo en vivo desde la página de la Internacional Hall of Fame de Argentina. Ahí nos saludó el tremendo líder ahí, el que organiza todo, el chaca, el mero, mero petatero, como decimos por acá. El Master Juan Martín Álvarez, encargado, que está haciendo una excelente labor. Muchos likes su página, síganse ahí inscribiendo. Ya le anda pegando a los 20,000 likes, me gustan, muy buenos. Muchas gracias a todos los que están ahí. Nosotros estamos colaborando siempre activos con la Internacional Hall of Fame de Argentina. Por lo tanto, les recuerdo, de hecho, aquí está la portada de la revista del mes de agosto. Ya viene la del mes de diciembre. Aquí tenemos al tremendísimo Sifu Ernesto Kohlbrenner de la Casa de la Cultura China de Santa Fe, Argentina. Tremendo, ya de hecho ya estuvo acá con nosotros en el podcast. Y ahí también está el artículo de este mes, del mes de agosto, del Kempo para la Calle. Hoy vamos a estar hablando un poco de esto. Quiero tocar algunos temas ahí interesantes. Miguel Ángel Nares dice, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a hablar acerca de algunos temas del Kempo, ya que es el tema que normalmente yo, pues, es el arte que manejo, pero lo vamos a tratar de hacer incluyente para todos, y vamos a hablar un poquito sobre la defensa personal actualizada, ¿ok? Gonzalo Kempo, mi estimadísimo, dice, un abrazo, Master Frank, un abrazo, Gonzalo, gracias. Juan Martín Álvarez dice, gracias por el apoyo y amistad. Al contrario, Master, gracias a usted y es un honor y un placer. Saludos. Bien. Vamos a ver. Bien, hemos estado activos, señores, con nuestro canal de YouTube, el canal del Dragón Kinético. Tenemos videos, de hecho, el día de hoy sale un videito nuevo por ahí, no se lo pierdan.
Vamos a ver. Voy a tratar de ponerlo por acá. Entonces, ahí, por favor, si pueden suscribirse a nuestro canal, al canal del Dragón Cinético. Aquí lo voy a poner para que lo puedan ver. Vamos a compartir pantalla. Ok. Y de hecho, aquí vamos a poner rápidamente. Ahí estamos. Ok. Estamos en YouTube, en el Dragón Cinético. Ahí nos puede seguir. Tenemos varios videos. Ahí, Chay, nos vemos. Estamos en vivo. Y tenemos algunos videos que hemos estado compartiendo sobre el Kenpo para la calle, nuestra versión revisada de los tutoriales del Dragón Cinético que hicimos hace 5 o 6 años, y algunas cosas interesantes sobre las artes marciales. Ya saben que nuestro enfoque es 100% la defensa personal y el empoderamiento del individuo, ¿okay? A través de aprender a defenderte, aprender a protegerte. ¿Vale? Entonces, cuando tengan oportunidad, ahí pueden ver el canal. Tenemos buenos videos. De hecho, a ver, vamos a poner por acá, vamos a irnos a la lista de videos. Bien. Tenemos por aquí algunas de las técnicas, han estado interesantes. Vamos a ver, ramitas capturadas. Ok, no estoy compartiendo audio, así que lo vamos a poner sin audio. Ok. Bien. Ok, la idea, señores, sí, es con todo esto, no es invalidar el Kenpo americano, ¿vale? Sino complementarlo, ¿ok? Dar el siguiente paso, llevarlo a un siguiente nivel, porque así nos los exige la ley hoy en día, ¿vale? Entonces es importante. Luis González, saludos, máster desde Argentina, gracias, maestrazo, un abrazo, saludos, tanto tiempo sin verlos por acá. Jesús Chaira González, saludos, máster desde Obregón. ¡Saludos! Perdón. Ah, no es COVID. Ok, salud. Gracias, Jesús. Saludos a toda la gente de Obregón, de allá de Ciudad Obregón, Sonora. Saludos, gracias. María López, felicitaciones por el programa. Gracias, María. Muy amable. Bien. Entonces, aquí estamos transmitiendo con el buen Barbarie. Estamos dando ahí una opción. Aquí está, vamos a ver qué dice María. Dice, me encantan los videos suyos y del maestro Héctor, mucha energía y buena onda. Muchas gracias, gracias, qué linda, muy amable. De eso se trata, de mandar buena vibra, de mandar mucha energía y buena onda, como dice, muchas gracias, es la idea. Y como diría mi maestro que me formó en Kenpo, el gran master Larry Tatum, dice, es solo Kenpo, no se lo tomen tan a pecho, hombre. It's only Kenpo, dice, ¿sí? O sea, it's only martial arts, solo es artes marciales, es una actividad más que nos gusta, que consideramos muy importante y todo, y que nos apasiona, claro está, pero que eso no significa que nos tengamos que tomar las cosas muy a pecho o tomarnos a... aquí vamos a remover. O tomárnoslas demasiado en serio y pelearnos con los demás, al contrario. Salvador Sanabria, saludos, Master Soto, saludos, maestrazo, un abrazo, mi estimado, muchas gracias por estar por acá, gracias por sus saludos, se agradecen mucho, gracias. Rafael Morales Barrón, saludos, Master desde Morelia, saludos hasta Morelia, que estén muy bien, cuídense mucho por allá, un abrazo, gracias, gracias, la bella Morelia, me encanta, bonita, muy bonita ciudad, y de hecho todo Michoacán, muy bonito estado, espero estén bien, cuídense mucho. Martín Pérez dice, felicitaciones, Master, acá estamos apoyando a los videos en vivo, un saludo grande. Gracias, Martín Pérez, gracias, mi estimado. Miguel Ángel Gutiérrez Parra, Miguelón, qué bárbaro. Saludos, hermano, un abrazo. Saludos, mi hermano, un abrazo igual, qué gustazo verlo por acá. Hace tiempo que no sé de ustedes, espero esté bien. Saludos a la familia, cuídense mucho. A toda la gente de Ciudad de México y zonas aledañas, anoche por allá tembló, un saludo para todos ustedes, solidario, parece que no estuvo, que no pasó a mayores, gracias a Dios, pero sí estuvo fuerte el sismo, 7.1 en Acapulco y 6.9 me parece en la Ciudad de México, así que por favor, cuídense mucho, de verdad, allá toda la gente, saludos Miguel Ángel, espero estés bien con tu familia y demás. Dice, todo bien con el sismo, gracias, no pasó a mayores. Excelente, qué bueno, me da mucho gusto que no pasó a mayores. Gracias, gracias, Miguel. Pues acá estamos, sí, compartiendo un poco
sobre las artes marciales, el kempo y demás, y la defensa personal. Me parece muy interesante y me gusta mucho la variedad en las artes marciales. Kempo, jiu-jitsu, karate, kung fu, taekwondo, krav maga, capoeira, silat, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Buenísimo. Todas las artes marciales son buenas, ¿sí? Yo soy definitivamente, estoy en pro de todas las artes marciales. Pero la situación aquí es recordar que no es la cuestión con las artes marciales, señores, sino con el individuo, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Voy a hablar un poquito sobre la responsabilidad de los maestros. Ya sé que hablé un poco de esto la vez pasada, pero se me hace que luego no hacemos suficiente énfasis. Y lo digo porque a mí también me ha pasado, ¿sí? Yo no me excluyo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero mucho cuidado, porque la gente nos ve, la gente nos observa. Y si tú eres instructor o maestro y tienes alumnos, te conviertes en un modelo a seguir o una persona con influencia sobre tus alumnos, ¿sí? Dependiendo del caso, ¿vale? Entonces, hay que hacernos responsables. Sí importan nuestras palabras, sí importan nuestras opiniones, sí generan un impacto en nuestros alumnos y sí generan un impacto en la comunidad. Por tanto, es bien importante tener bien claro esto, ¿ok? Entonces, hacerse responsable de cómo actúan, de cómo se dirigen al alumno, de respetar al alumno, de respetar el arte, de respetar la función que ustedes hacen y representan como instructores, promotores, maestros de las artes marciales, y respetar a los colegas. Muy importante, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, en el pasado he cometido mis errores. Es muy fácil perderse, es muy fácil perder el rumbo, es muy fácil dejar que nos gane el coraje, el resentimiento, la ira, la envidia, ¿sí? Nos puede ganar. ¿Por qué? Por ejemplo, no nos damos cuenta, pero luego decimos, ¿cómo es posible? ¿Sí? Lo escucho mucho, por ejemplo, lo voy a decir así abiertamente, pero lo escucho mucho, es que, ¿cómo es posible que el taekwondo tenga tanta gente y nosotros en kempo no tengamos tanta, por decir algo, ¿vale? ¿No? Y esos de taekwondo no saben nada, bla, bla, bla. Sí saben. Sí saben, por algo tienen tanta gente, ¿ok? Sí saben. Entonces, hay que reconocerle y en lugar de enojarse, hay que aprenderles qué están haciendo bien la gente de taekwondo. Y felicidades y saludos a todos ustedes. ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué están promocionando bien? ¿Cómo están armando sus escuelas? ¿Cuál es la clave de su éxito? ¿Para qué? Para yo aprender y mejorar, ¿sí? La competencia debe de ser algo sano, ¿vale? O sea, cuando se compite es dos colegas o dos individuos más o menos en el mismo nivel, ¿sí? Que se ayudan y que generan esto para avanzar juntos, ¿sí? No para hacer menos al otro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo escuelas aquí alrededor mío y tienen más gente que yo, son mi competencia, entonces digo, ok, voy a trabajar más duro, ¿sí? Para igualarlo y, ¿por qué no?, tener más alumnos yo, pero sin desearle mal al otro. Porque que el otro tenga éxito es bueno en la imagen global. ¿Por qué? Porque así, o sea, si es taekwondo, si es kempo, si es karate, lo dije al principio, si es kung fu, no importa, son artes marciales. Para la gente, el público en general, es igual. La mayoría de la gente no entiende la diferencia entre un arte marcial y otro. Nos ven vestidos con pijamas y cintas y dicen, ah, karateka, ¿sí? Entonces, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque al final van a ir a la escuela que les quede más cerca a lo mejor o la que se publicite mejor, que diga, hey, aquí estoy, y que los trate bien. Hay que tratar bien al cliente. El alumno es nuestro cliente, no es de nuestra propiedad. Eso sigue, no lo puedo creer, pero sigue esa idea. Y a mí también a veces me ha pasado, ¿por qué no? Y me molesto, y ya se fue con este canijo. Dejen a la gente que haga lo que quiera, hombre. No controlamos a veces ni las ganas de ir al baño, ¿por qué queremos controlar al otro? Suéltenlo, no pasa nada. Entonces, el alumno es un individuo, es una persona pensante y tiene preferencias. Y tiene motivaciones, y tiene hábitos,
y tiene ideas y toma decisiones, ¿no? Y sobre todo si es una persona adulta, se va a ir a donde le dé la gana. Entonces, si tú tienes un alumno y llega otro instructor y te lo gana, no te enojes con el otro instructor, no le eches la culpa al otro, hazte responsable tú. Y esto es básico, básico en el artista marcial y básico en el individuo si te quieres empoderar. Hazte responsable de tus actos, hazte responsable de ti mismo. Y si hay algún maestro que te está robando alumnos, no es ganado, señores. No están cometiendo abigeato, no te están robando una cabeza de ganado. No. Convenció a otro alumno, se lo llevó porque quizá tú no le diste buen servicio, o no te ocupaste, o lo diste por sentado, o simple y sencillamente ese alumno prefiere a esa otra persona. ¡Maravilloso! Acuérdate que el universo compensa. Si tú estás haciendo bien, si estás actuando bien, de manera correcta, vas a recibir el karma correcto, ¿sí? Tus acciones van a tener las consecuencias correctas. No te preocupes, tú sigue trabajando. Y si alguien se lleva a un alumno o se lleva a una escuela que está afiliada a ti, piensa, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? ¿En qué no fui asertivo? ¿Qué puedo yo cambiar para que no me vuelva a pasar esto? Esto también le pasó al señor Parker, al mismísimo señor Grandmaster Ed Parker, al finado gran maestro, introductor del Kenpo, creador del Kenpo americano, promotor de las artes marciales, el padrino de las artes marciales en los 60, 70 y 80. Este señor, el padre del karate en América, o del karate americano, pues, también tuvo sus reveses. A principios de los 60, en el 61, él tuvo una sociedad con el maestro Jimmy J. Wu. Y él, este maestro, estuvo dando clases en la escuela de Parker, y luego ellos dos se separan por la razón que sea. Yo no sé por qué se separan, yo no estaba ahí, ni siquiera nacía, pero el hecho es que este señor Wu se va y un montón de cinturones negros del maestro Parker se van con él, ¿no? Entonces maestro Parker dice, diantres, ¿no? Demonios, ¿qué pasó? Obvio se molesta, pero toma la actitud correcta. Ok, tengo que trabajar más, tengo que hacerlo mejor, ¿sí? Y empieza a hacer más, más, más. Eso fue en el 61. Por ahí del 64 tiene su primer torneo, el International Karate Championship de Long Beach. Famoso torneo durante muchos años, el torneo más importante de artes marciales en Estados Unidos. El más popular. Entonces, ahí, en ese primer torneo donde se da la primera famosa exhibición de Bruce Lee, ¿va? Y después, ahí la historia cuenta que Parker le pide a Danny Nosanto, que era alumno del maestro Parker, que atendiera a Bruce Lee, ¿no? Porque era invitado. Y de ahí, despuesito, Bruce Lee, igual, un montón de alumnos de Parker, cinturones negros avanzados, se van con Bruce Lee. Es la segunda gran ruptura, le llaman en Kempo. Y cuenta ahí la leyenda, y cuentan los alumnos, cuentan los seniors, que en ese momento Parker dijo, no se me vuelve a ir ninguna camada de cinturones negros, o sea, no se me vuelven a ir mis alumnos por responsabilidad mía. O sea, Parker se hizo responsable, ¿vale? Porque no se peleó con Bruce Lee. Dijo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Se me fueron por segunda vez. ¿Qué rollo? ¿Qué pasó? Entonces, de ahí fue que lanzó el sistema ya que conocemos hoy en día como American Kenpo, las 154 técnicas, 96 extensiones, bla, 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 las técnicas de freestyle, todo lo demás, 11 formas, 15 sets, etcétera, etcétera. Todo esto empieza ahí. Ahí es donde lanza porque dice, para que no los vuelva a perder por falta de, sientan que no tienen conocimiento y demás. Entonces, bien importante, señores, bien importante a toda la gente que nos ve, salud. Espero que estén tomando cafecito, a los de allá de Sudamérica, un matecito. ¿O un tecito? ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Entonces, bien importante estar generando nuevos contenidos. Y ahí me regreso a lo que comentaba del Kenpo para la calle, ¿sí?
No olvides de darle like y compartir este video, por favor, eso nos ayuda mucho, y darle like a nuestras páginas o a nuestro canal de YouTube. Escribe tus comentarios, manda tus preguntas, estoy aquí para ustedes, ¿vale? Esa es la idea de esta transmisión. Entonces, el Kenpo para la calle es esta propuesta que busca dar una actualización, pero en una app, al Kenpo americano, ¿sí? Yo soy 100% pro Parker, parkeriano, ¿sí? Pro Kenpo, sí, aunque sea una, en ocasiones me haya comportado de manera controversial, o haya hecho comentarios controversiales, etcétera, pero todo va en pro del arte, de verdad, el corazón está en el lugar correcto, a veces mi mente, se me van las cabras al monte, lo sé, lo acepto, pero siempre, siempre, siempre el corazón en el lugar correcto, ¿vale? Entonces, bien importante, ¿sí? Entender esta parte. Por ejemplo, hace muchos años, 5 o 6 años, que yo dije, las técnicas de Kenpo no sirven para la calle, ¿vale? La intención no era hacer quedar ni hacer sentir mal a nadie. Y ahora que me escucho desde años adelante, digo, chin, sí, a lo mejor y sí, me hubiera caído yo también gordo. ¡Rodrigo Fuensalida! Buenas tardes, muy buen directo, saludos desde Chile. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Perdón. Gracias, gracias. A ver, vamos a ver qué nos dice nuestro buen amigo Gonzalo. Dice, muy buen tema, aquí en Chile pasa mucho de que se sienten dueños del alumno. Y si se van, son desleales y hay poca autocrítica. Yo he tenido experiencias como esa, lo dejo ir y listo. Muchos han vuelto con el tiempo. Debemos entender que los principiantes están en búsqueda hasta que se definen lo que necesitan. Claro, Gonzalo, y está bien, mi estimado. De hecho, por ejemplo, Gonzalo estuvo un tiempo bajo la tutela de un servidor y después se fue con mi buen amigo y hermano, el Máster Vigoriux. Y la verdad, mi estimado Gonzalo, yo lo primero que pensé, dije, chin, no lo atendí bien, pero también dije, bueno, se fue con un excelente kenpoísta, seguramente él está encontrando ahí lo que busca, y maravilloso, ¿vale? Yo aprendo y sí me hago responsable, entonces, ¿qué busco? Digo, bueno, hay que hacer mejor las cosas, hay que crear mejores vínculos, hay que generar más material, no sé, siempre empiezo yo, y por eso es que estoy haciendo nuevos programas y siempre estoy en evolución. Miguel Ángel Gutiérrez dice, chao, cuídese, Miguelón. Gracias por estar por acá. Rodrigo Fuensalida, súper, gracias, súper igual. Entonces, este tipo de experiencias, cuando alguien dice, es que eres desleal, no ayudan, ¿sí? ¿Por qué no mejor preguntarle a la persona si se va a decir, ¿qué pasó? ¿No? A lo mejor y te da luz, ¿no? Gonzalo dice, siempre agradecido de su servicio, maestro. Al contrario, mi estimado Gonzalo, un abrazo. Igual, ya sabe que acá tiene a un amigo y acá siempre es su casa, ¿vale? Jorge Uribe, saludos. Saludos, estimado. Muy buen tema. Gracias, distinguido. Gracias, gracias. Entonces, vienen estas, empezamos a señalar. Es que fuiste desleal, guagua. Vamos analizando esto. ¿Esto ayuda de alguna manera? Ok, voy a aprovechar que está aquí Gonzalo. Vamos a decir, Gonzalo se sale de mi guía, ¿va? Deja de ser mi cliente, mi alumno. Y entonces yo digo, ¿no? O sea, empiezo, es un desleal, guau, guau, ¿qué gano yo? Absolutamente nada. Porque a lo mejor podía haber posibilidad de que regresara o a lo mejor podía haber posibilidad de entendimiento. Ya, la acabo de matar, ¿vale? Uno. Dos, no aprendí yo nada. ¿Sí? En el momento que yo señalo al otro, no me hago responsable yo, no estoy aprendiendo nada, no estoy evolucionando, no estoy aprovechando la situación para decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? ¿Sí? Por ejemplo, si uno va a una tienda, ¿ok? Vagelis Drosos dice, hello, Master Frank from Athens, Greece. Thank you, sir. Hello, all the way to Athens, Greece. Tomorrow in English. Yes, sir. Entonces, yo no gano nada.
Entonces, en lugar de decir, a ver, voy a aprender de esta situación, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el buen Gonzalo? ¿Sí? Saludos, Gonzalo. Disculpa que te tome de ejemplo, pero aquí estás. Y un honor, ¿eh? Gracias. De verdad te lo agradezco. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se me fue? ¿Qué hice yo? ¿O qué me faltó? ¿Qué no hice yo? Porque también puede ser por cuestión de omisión, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo no cumplí? Y hay veces que dices, bueno, no quedó de mi parte. Vale, igual no pasa nada, ¿vale? Gonzalo dice, está bien. Gracias, Gonzalo. Gracias, gracias, mi estimado. Y de verdad, el mejor, siempre, siempre, el mejor deseo para ti y para tu gente. Siempre espero que tengas súper éxito en todo lo que hagas y que te vaya muy bien. Y como te digo, acá siempre vas a tener tu casa en lo que se pueda, ¿vale? Ok. Un motivo por el cual hay más alumnos en Taekwondo es porque se aceptan niños muy pequeños, aunque no estén aptos para aprender arte marcial. Saludos cordiales. ¿Y qué es lo que dice que no están aptos para aprender arte marcial? Yo nomás te voy a comentar algo, mi estimado. En la escuela del maestro Larry, nosotros recibíamos a los niños desde los 3 años. Y yo he recibido niños desde los 3 años. Y sí están aptos para aprender a los 3 años. Claro que están aptos para aprender al nivel de un niño de 3 años. ¿Qué mejor agarrarlos cuando están pequeños, cuando su mente subconsciente está totalmente receptiva y todo lo que le des lo va a tomar? Ese es un paradigma de usted, mi estimado, se respeta, pero y si nos vamos a las culturas ancestrales, vamos a ver que en la antigua China, en el Japón, etcétera, los niños empezaban a entrenar desde los 3, 4, 5 años, ¿okay? Los guerreros los empezaban a formar de pequeños. De hecho, la mejor edad para empezarlos a formar desde pequeñines. Entonces, a lo mejor, mi estimado, a lo mejor los de Taekwondo lo están haciendo bien, ¿no? A lo mejor no nomás es, uno podría decir, es que es solo negocio. Está bien que sea negocio. Sí, a lo mejor están haciéndolo de buena manera. Pero gracias por comentar, de verdad, es mi opinión nada más. No estoy en contra de la suya, me parece maravilloso que comente. Y es algo interesante de decir. Gracias, sí, es bueno decir, hablar de los pequeñines. Gracias. Iván Coria dice, Master, ¿qué opinas del Jorinji Kempo y del Nippon Kempo? ¿Son iguales al Kempo americano? No, no son iguales al Kempo americano. ¿Qué opino? Que son buenos artes. Son buenos artes marciales, son buenas propuestas. Jorinji Kempo, si mal no recuerdo, nace después de la Segunda Guerra Mundial. Nippon Kempo me parece que nace un poquito antes. No recuerdo si en los años 20 o 30 del siglo pasado. Diferentes maestros. Pero, y de hecho ellos usan Kempo con M, curiosamente, no sé por qué, porque la palabra correcta en japonés, en romanji es con N, Kempo, ya lo hemos hablado aquí con el buen sensei Axel Cárdenas, nuestro experto en cultura japonesa, y buenos artes, sí, buenos artes. Jorinji Kempo tiene una cuestión ahí que a lo mejor no ha pegado tanto en acá en Occidente, porque para avanzar en grado alto en Jorinji Kempo, tengo entendido que tienes que practicar su religión. No estoy muy seguro, pero es lo que he escuchado, ¿vale? Pero he visto algunos videos y movimientos de ellos y me parece muy interesante y se ven muy habilidosos, ¿vale? Entonces, bueno. Gonzalo dice, ¿sientes orgulloso de que parte de su enseñanza está en mi proyecto? Y por supuesto lo aprendí con el maestro actual Frank Vigoriux. ¡Excelente! ¡Muchas gracias! ¡Excelente! Y un saludazo y un abrazo al máster Frank Vigoriux también, mi hermano en el arte, tremendo artista marcial, y tiene una excelente propuesta. Estás en buenas manos, Gonzalo. Y qué bueno que sigas tu corazón y busques tu expresión única dentro del Kempo. Gracias. Todo suma y multiplica. ¡Claro! Siempre sumar y multiplicar, nunca restar y dividir. Resten y divídele al agresor, suma y multiplica para ustedes. ¡Claro que sí! Ok, no es por polemizar, dice acá mi estimado, disculpen, no me sé bien este es katakana, no me sé bien el katakana todavía, pero no es por polemizar. No, no, gracias. Y no estoy polemizando yo tampoco. Yo no me estoy diciendo que de hecho de esto se trata, mi estimado, de analizarlo. ¿Sí? Entonces, los de Taekwondo reciben niños, a lo mejor por ahí va. A lo mejor esa es la clave. Tiene usted razón. Entonces, yo estoy nada más tomando sus comentarios y se los agradezco mucho para dar, alimentar esto. Porque ese es el chiste. El chiste no es polemizar, sino analizar y llegar a una conclusión para poder tomar una decisión. Y la decisión que tomen es correcta. Siempre y cuando yo me haga responsable. A lo mejor usted decide, dice, yo tengo escuela y no quiero empezar con niños tan pequeños, quiero empezar más grande. Perfecto, está muy bien y es bien válido. A lo mejor dicen, yo empiezo con niños desde los 3 años. Perfecto, está muy bien. Yo recuerdo cuando nosotros recibíamos niños, lo único que le pedíamos a los papás es que tuvieran edad suficiente para ir al baño. Que no tuviéramos nosotros que estar limpiando pañales, ¿verdad? Porque no es correcto, ¿no? Eso le toca a los padres. ¿Vale? Pero
Validísimo, claro que sí, gracias. Yo tampoco estoy tratando de polemizar, mi estimado, gracias por sus comentarios. Luis Navarro dice, saludos, máster, desde Magdalena de Quino. Los niños siempre son aptos para aprender pre-taekwondo, pre-karate. Excelente, gracias, gracias. Ya ven, ahí hay una postura. Aquí se va poniendo interesante. A ver, los que están aquí pueden comentar quiénes están a favor de empezar con los niños pequeños, quiénes están en contra y por qué. Sí, se vale. Y hablar desde qué edad lo reciben, por ejemplo, a qué edad reciben niños. Esto está muy interesante. Gracias a nuestro compañero por hacer este comentario. Se agradece el comentario de los niños. Gracias, gracias. Pone interesante esto. Jorge Uribe dice, Iván Coria, Kenpo es un término genérico japonés que se usa para mencionar artes marciales chinas. Sí, no, Jorge Uribe, Kenpo es la traducción de Chuan Fa. Chuan Fa quiere decirle el del puño, Kenpo método del puño. Sí, con esto se le da honor al origen, pero Kenpo podemos decir que es japonés, ¿sí? Por eso la palabra Kenpo. Recuerden que los japoneses, sobre todo en la antigüedad, tendían a japonizar las cosas y los términos. Entonces, su japonización del Chuan Fa es Kenpo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como son personas honorables y respetuosas, sobre todo como decimos en el ancestral, ya lo hemos hablado esto, ellos dan honor al origen. Por eso nada más ajustan a su lenguaje, pero sí es un arte marcial japonés y sí hay estilos. ¿Okay? Y de hecho, podemos decir que hay leyendas en el antiguo Japón donde se menciona el Kenpo como un arte marcial muy poderoso en el Japón, y lo vemos en los animes, y lo vemos en este tipo de cosas, ¿vale? Por eso lo mencionan, porque es parte, de alguna manera, de la historia de allá, ¿ok? Gracias por comentar, Jorge Uribe. Juan Carlos Martínez dice, maestrazo, dice, excelente reflexión, maestro, se debe transformar una debilidad, ¿cómo puede llegar a ser la partida de un alumno en fortaleza? Gran experiencia, fortalecer el temperamento y continuar una amistad. ¡Exacto! ¡Claro! Y lo que... Y ahí nada más para comentar, mi estimado Juan Carlos, gracias, maestrazo y comandante, por comentar. Siempre se agradecen sus comentarios. Saludos desde Argentina, dice, saludos, gracias, saludos desde México. Fortalecemos el carácter, ¿vale? Temperamento es con lo que se nace, nada más ahí para comentar, porque ya lo hemos comentado. Carácter es lo que se forma, ¿sí? Un temperamento fuerte, un temperamento tempestuoso, pues una persona enojona o un temperamento, sí, el temperamento ya lo traemos, pero el carácter fuerte es el autocontrol que genera el artista marcial, por ejemplo, ese se convierte en carácter que me permite controlar mi temperamento. Muchas gracias, maestro, claro que sí, eso es un muy buen punto, la partida de un alumno me puede ayudar a esto, claro. María José Marín Hinojosa, hola, hola, saludos y bendiciones en este día, saludos. Gracias. Hola, saludos. Catherine Letter Sumter. Cheers, Master Frank from CCDP, Spring, Washington, USA. Cheers, saludos. Tomorrow, 10 a.m., we're going to have Grandmaster Anthony from the Cacoy Cañete 12 Pares System. We're going to interview him. Thank you. See you tomorrow, 10 a.m. It's going to be an hour earlier. Okay. Jorge Uribe dice, la diferencia entre Kenpo y Kenpo es por fonética. Aunque los kanjis son Ken y Po para ambos, la M es la bilabial y hay que juntar los labios para pronunciar la P. Sí, debatible eso, Jorge, pero sí es lo que se nos dice. Pero hay un propósito, quizá hay algo más por ahí, porque en Japón, repito, en Japón, Kenpo se escribe en el romanji con N. Y de hecho, es la manera correcta de escribirlo. Lo escriben ellos con M, no sé exactamente por qué, alguna diferencia. No creo que sea diferencia en la pronunciación en el japonés, porque se pronuncia exactamente igual. No son las mismas reglas gramaticales. Entonces, habría que ver ahí, pero muchas gracias por el comentario. Se agradece, gracias. A ver, vamos a ver por acá. Dice... Acá nuestro estimado... Le vamos a decir el hiragana... Hiragana dice, pienso lo mismo de cada maestro que tiene muchos alumnos, que hace algo bien y cada uno tiene lo que le resulta, aunque quizá no nos guste algo de su estilo. Yo en lo particular no lo recibo menos de 5 años. ¡Excelente! Ahí está. Ahí tenemos una postura. ¡Maravilloso! Ok, no lo recibe de menos de 5 años. Perfecto. Entonces, ¿quién más cree que los 5 años es una excelente edad? A mí me parece muy buena edad, 5 años, aunque yo sí he recibido más jóvenes, pero es más problema y el periodo de atención es más corto.
5 años me parece una muy buena edad. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Por favor, se reciben los comentarios. Gracias. Dice, ah, mire, aquí tenemos Felipe Muñoz González, a favor de la práctica del arte de los niños desde los 3 años. Excelente. Yo tengo varios alumnos de esa edad. Así mejoramos a la coordinaria, desarrollar reflejos. Saludos desde Buin, Chile. Gracias. Saludos a toda la gente de Chile. Excelente. Ahí está. Miren, ahí otro lo recibe los 3 años. Perfecto. Ahí tenemos otra postura. A lo mejor también alguien decía el otro día que en los niños lo que se busca es que hagan, o sea, que jueguen, que actúen, que hagan kempo, no que tanto que aprendan las técnicas, no, sino que estén siempre moviéndose, aprendiendo, jugando, por ejemplo, con dinámicas que los lleven a desarrollar las habilidades para el arte, obviamente, como un trabajo lúdico, ¿vale? Bien. Gonzalo dice, es importante el trabajo con niños como un formativo en todos los aspectos, técnico, carácter, cognitivo, etcétera, pero creo que los enfoques son diferentes con los adultos. ¡Claro! Hay una cosa que se llama pedagogía, que es la enseñanza para niños, y otra es la andragogía, que es la enseñanza para adultos. ¡Claro que sí! De acuerdo. Por tanto, el inicio en las artes marciales no tiene edad. ¡Excelente! Eso dependerá de lo que se busque, es mi humilde opinión. ¡Excelente! Ahí tenemos otra postura. Gracias, maestro Gonzalo. Muy bien. Jorge Uribe dice, por alguna razón, las asociaciones de artes marciales japonesas prefieren deletearlo con M, pero no todas, y las de origen hawaiano prefieren deletearlo con N, pero no todas. Ok. El Kenpo con M es específicamente Chorinji Kenpo y Nippon Kenpo. ¿Por qué lo pusieron así? No estoy seguro, es muy interesante saberlo. Yo tengo mis teorías, pero vuelvo a repetir, la palabra correcta en japonés, en el romanji, es con N, Kenpo, ¿ok? Pero excelente, gracias por comentar, maravilloso. María José Marín Hinojosa, a favor, también soy docente, ah, excelente, y los niños son como una esponja para adquirir conocimientos, claro, y muy flexibles de pensamiento, excelente, claro, la energía y pasión que ponen es espontánea, pueden salir muy buenos exponentes. Y claro, la responsabilidad que tiene el instructor o el maestro o el docente o la docente es mayor con un niño, es mucho, mucho mayor, porque el niño todavía no ha desarrollado su mente, sobre todo antes de los 7 años, no ha desarrollado su mente consciente por completo, no tiene un factor crítico que defienda la mente subconsciente, entonces todo lo que le damos lo está jalando como esponja, como bien menciona nuestra amiga María José, gracias. Entonces hay que hacerse muy responsables de cómo se trata a los niños, de mantenerlos motivados, porque eso puede marcar su vida positivamente o negativamente, en su futuro. Iván Coria decía, Elvis Presley hacía Kenpo. Sí, Elvis Presley era maestro, alumno del maestro Parker. De hecho, se le otorgó un octavo grado en Kenpo, un grado muy avanzado. Se dice que fue honorario porque fue la persona que más responsable de más exponer el Kenpo a las masas, pero sí tenía un buen nivel de Kenpo. Por algo el maestro Parker le dio alto grado. Eran muy buenos amigos y Elvis era, hasta donde yo tengo entendido, un buen artista marcial, ¿vale? Gonzalo dice, sí, igual pienso mínimo 5 años, excelente, ya tenemos otra postura por aquí. Luis Navarro dice, exactamente, pedagogía, gracias. También nos dice, se nos facilita la enseñanza al saber cómo aplicar la pedagogía, claro, al ser profesor de primaria lo aplico en las artes marciales, maravilloso. Hay cursos de pedagogía deportiva también, exacto, excelente, claro, sí, muy bien. Yo tengo estudios en psicología y ahí, obviamente, en el tronco común, de hecho, compartíamos clases con los pedagogos, con los maestros, vaya. Entonces, sí hay algunas clases de psicología enfocada a la educación también. Entonces, sí es importante saber, por ejemplo, los estilos de aprendizaje, ese tipo de cosas, ¿no? Cosas básicas importantes en el niño, conocer, por ejemplo, cuál es su factor dominante, cómo aprende, si es visual, si es auditivo, si es kinestésico, si es hemisferio derecho, es hemisferio izquierdo, etcétera, 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 etcétera. Eso, todo eso nos ayuda. Muchas gracias, maestro Luis Navarro, excelente. Gonzalo dice, lo otro, maestro, el máximo comienza a los 4 aproximadamente cuando nos enfocamos en progreso de las habilidades. Perfecto, muchas gracias. Ahí está, excelente. Entonces, bien importante, señores, esta parte, gracias por compartir lo de los niños, y bien importante hacernos responsables, estar aprendiendo, que así fue como empezó esto, ¿sí?
y trabajar en pro del Kenpo con N o con M es igual, al final del día es igual, es método del puño, ley del puño, y es bien importante decir, el Kenpo que a nosotros nos llegó es de origen japonés, por eso nos llegó como Kenpo, no nos llegó como Chuan Fa, ¿ok? Entonces, primordialmente es de origen japonés, el que no lo entienda, tiene que entenderlo, por eso usamos karategi, ¿sí? Karategi o kenpogi, ¿ok? Japonés, cinta japonesa, ¿ok? Que porque Parker lo tomó, ¡ah! Hay más, obviamente hay más, o sea, kenpo, ¿por qué no le llamó Chuan Fa? ¿Por qué no le llamó Kung Fu? ¿Sí? Porque la línea japonesa es la que nosotros importamos, claro, americanizada por el maestro Parker. Eso es lo que nos dictamina la lógica, que es lo que nos decía Parker, que usáramos la lógica. ¿Ok? Y, a ver, acá tenemos a nuestro gran amigo maestrazo, máster, Roberto Almagro, dice, la pregunta sería, ¿desde qué edad necesita el ser humano desarrollar la confianza y seguridad? ¡Ah! ¡Excelente! ¡Saludos, máster Roberto! ¡Claro que sí! ¿Desde qué edad necesita desarrollar confianza y seguridad? Desde entre más rápido, mejor, ¿no? Entonces, nosotros podemos potenciar eso y empoderarlos. Excelente, gracias, maestro. Excelente comentario. Mis saludos y respetos para usted, mi estimado. Y por ejemplo, la cosa que me gusta acá del buen Máster Almagro y de toda la gente que está aquí con nosotros es ese positivismo, mantenernos positivos, ¿sí? Y esa pasión que demuestran por el arte. Bien importante, muchas gracias, se agradece. Marcelo Cachito Rodríguez, maestrazo, ¿cómo estás, sensei? Dice, un gran abrazo desde Argentina, abrazo para usted, maestro, gracias. Hay una evolución y todo cambió. Lo importante es comprender eso y hacer ese cambio desde los niños es importante. Gracias, excelente. Claro, somos agentes de cambio también, si tomamos esa responsabilidad. Gonzalo dice, como aporte, quizá algunos ya lo manejen o ya lo manejan, existen 4 niveles de habilidades en el progreso de enseñanza pedagógica a los niños. Ok, si nos quiere compartir, maestro, excelente, gracias. Ahora, recordemos que hay muchas teorías y hay muchas escuelas dentro de la pedagogía, ¿vale? Basados en diferentes autores, ¿sí? Entonces, hay muchas que aplican y usa la mejor que encuentres. Internacional Hall of Fame dice, apareció Marcelo Cállido, abrazo grande. Excelente, abrazo, gracias. Dice, Gonzalo dice, nivel diversificación de combinación, refinación y adaptación. Excelente, ahí lo tienen. Diversificar, combinar, refinar y adaptar. Claro, gracias, maravilloso. Y como decía, hay varias corrientes de enseñanza, hay varios maestros, por ejemplo, por decir alguna, la corriente de Montessori, ¿sí? No es publicidad, pero es una de las maneras o de las metodologías de enseñanza. Hay enseñanzas más tradicionales, hay enseñanzas más progresivas, etcétera, etcétera. Hay muchos estudios de gente importante que ha encontrado cosas importantes al respecto, de las cuales pueden aprender como artistas marciales. Gonzalo, te felicito por estar, por ir más allá de las meras enseñanzas de tirar golpes y patadas y de hacer 5 espadas o lo que sea que nos lleve el arte marcial y meter cuestiones de pedagogía, psicología, etcétera, etcétera, que todo eso nos ayuda a entregar mejor el mensaje y a crear mejores alumnos, que de eso se trata, servir mejor a la comunidad, ¿vale? Bien, regresando un poquito al Kenpo. Bien importante, señores, Kenpo o Kenpo, es igual, o Chuan Fa, no importa. Bien importante, positivos, ¿vale? Se vale, por supuesto, tener un intercambio de ideas, ¿sí? Una charla, discusión, si quieren, positiva para llegar a un mayor entendimiento, no para hacer menos al otro, para beneficiarnos todos, ¿ok? Gonzalo dice, hay una que está siendo conocida a nivel mundial, Pedagogía 3000, muy parecida a Montessori. Ahí tenemos otra y debe de haber muchas más, Gonzalo. Gracias por compartir. Claro, claro. El maestro, hay que recordar también, el señor Grand Master Ed Parker tenía estudios en psicología y en sociología. Él tenía un grado de licenciatura, decimos acá en México, o un bachelor's degree, o sea, un grado de profesional de universidad en psicología con un minor en sociología. Entonces, eso también va ahí. Todo eso le ayudó al maestro al momento de plasmar su versión de Kenpo americano
y de compartirla con el mundo, que yo soy de la creencia de que lo hizo de manera excelsa. Pero, señores, bien importante, sí hay para evolucionar. El maestro Parker dejó mucho espacio para la evolución y lo dijo. Y se puede evolucionar con los mismos elementos del sistema. ¿Okay? Sí hay mucho que se puede evolucionar. No tengan miedo de ir más allá, pero primero apréndanse lo base. ¿Okay? A mí, por ejemplo, me escuchan que a veces digo que las técnicas que no son tan importantes, sí, pero me las sé todas y las domino. Me aprendí todo el programa, todas las formas, todas las técnicas, todos los sets, todas las extensiones, todos los freestyles, todo el programa, todo completito, de pe a pa, ¿sí? Antes de llegar a Cinturón Negro yo ya tenía todo el programa completo, en los 90s. Y no estoy presumiendo, simple y sencillamente así lo vi y así lo entendí y así tenía que ser porque es el requerimiento que se nos pide. Y por ejemplo, a toda esta gente que le gusta estar avanzando en grados, que lo que único que busca es el grado, está bien, está bien. Nosotros en las escuelas ponemos los grados para jalar alumnos y para que el alumno se ponga metas. Eso quiere decir que son personas orientadas en metas, ¿sí? Mi primer meta o meta inmediata, a lo mejor la cinta amarilla, luego el cinturón naranja, luego el púrpura, luego el azul, luego el verde, luego el café, el cinturón negro, etcétera, está bien. Entonces, si tú estás enfocado en grados, trata de aprender todo el programa, cumplir con los requerimientos de manera excelsa, no nada más por cumplir. Que te motive ese grado para hacerlo bien. Y trata de buscar, mi recomendación sería buscar el programa más completo. Vete a los Infinite Insights de Parker, que dejó el maestro Parker disponibles, compra un libro y checa, en el tomo 5 viene todo el programa con las 24 técnicas. Aprende las 24 técnicas y si puedes, trabájalas por ambos lados. No te va a lastimar eso. Y entre más preparado estés para el grado, más beneficio recibes tú, ¿vale? Entonces, si tú eres un buscador de grados, maravilloso, no tiene nada de malo, ¿ok? Quiere decir que eres una persona orientada a metas, te felicito, sigue por tus metas, sigue trabajando por ellas y ve por esa cinta negra. Para mí, si me preguntas, lo voy a volver a decir, aquí traigo la cinta negra, ¿sí? Esto para mí nada más es un pedazo de tela, ¿ok? No sirve más que para mantenerme el gi puesto y para hacer la tradición. Pero yo me gané este pedazo de tela hace más de 20 años. ¡Ah! Esa es la diferencia. Antes de tener este pedacito de tela, era lo único que importaba para mí, llegar a la bendita cinta negra, ¿vale? Entonces, si te lo dice alguien que ya lo tiene y que lo tiene desde hace mucho, pues claro, ya no importa tanto o no importa nada, pues ya qué, ¿no? Pero si tú eres cinturón de color y vas por la cinta negra, date con todo, sigue trabajando por esa cinta negra que para eso está. Y cuando la recibas, siéntete muy orgulloso. Se siente muy bien cuando uno se pone su cinturón negro por primera vez y que se lo entrega a su maestro en el quien confía y que te ganaste, ¿sí? Que pasaste el examen, cumpliste con todos los requerimientos, te esforzaste, entrenaste todos los días y te ganaste esa cinta negra y te la pones y dices, ¡ah! Soy cinturón negro. Es validísimo. ¿Ok? Se vale. Está bien. Para eso está. Por eso la pusieron. Y si alguno en Oriente, japoneses o demás, nos critican, yo les diría, ¿para qué las ponen? ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Ellos son los que pusieron este sistema de cintos, de cinturones, y la cinta negra significa que te graduaste a un nivel alto. ¿Vale? Lo que sí es que hay que respetar eso. Eso me parece muy bien. Pero la cinta negra sí importa que no les digan lo contrario. Y el que se los diga es o porque nunca la logró alcanzar o porque la tiene desde hace mucho y pues, ya no importa. Ya la tengo. ¡Ja! ¿No? Y los grados no importan, claro. Y eso te lo dice normalmente uno que tiene grado alto. ¿Ok? O cuando dicen, no, es que esa persona vende los grados. Señores, todos vendemos los grados, pues. Eso es parte del business. Nada más que cuando yo te cobro el examen, porque cobramos por los exámenes y está bien. En las universidades también venden los grados. ¿Sí? No es gratis. Porque no se consiguió ese conocimiento gratis. No se tienen instalaciones gratis. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar maestro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, está bien cobrar. Nada más que sean requerimientos claros, ¿sí? Y ahí es donde no nos deberíamos de quejar, porque el maestro Parker lo hizo muy bien. Dejó un programa muy claro,
de técnicas, y en ese contexto las técnicas no nada más son importantes, son esenciales. ¿Sí? Para yo llegar a la cinta negra en Kempo Americano, necesito cumplir con el programa de Kempo Americano que me dejó el maestro Parker o el que me da la asociación en la que yo me encuentro o la escuela en la que yo me encuentro. Si a mí me gusta el nivel de esa escuela y el nivel de esa asociación, si en mi asociación avanzan de grado cada 2 años, felicidades. Si en la otra asociación avanzan cada 10 años, qué bueno. Métete a la asociación y al lugar que más te convenza. Si el nivel de una asociación no es tan alto como el del otro, pues, qué bueno, a lo mejor tú lo que quieres es nivel alto, no quieres grados, no quieres avanzar porque quieres sentir que te tardaste 10 años o 3 o 5, maravilloso. Pero no critiquemos a los otros, no ganamos nada, de verdad, no ganamos nada. Respetémonos unos a otros, respetemos la decisión de cada quien, vivimos en un mundo libre, tenemos la libertad de culto, la libertad de decisión, la libertad de opción, libertad de creencia, somos libres, hombre, qué maravilla, ¿ok? Entonces, tomemos esto de manera positiva. Bien, y les recuerdo que ahorita en un ratito más ya va a estar, si no es que ya está por ahí, déjenme checar, creo que ya está por ahí, o si no, en unos 10, 15 minutos va a estar el video del día de hoy en mi página de YouTube del Dragón Kinético. Vamos a lanzar nuevo video, todavía no está, ahorita va a estar en unos 15 minutos más después de esta, de terminar la transmisión, va a estar por ahí el nuevo video, Kempo, las áreas de estudio, se los recomiendo mucho. Yo tuve, gracias a Dios, la suerte de vivir cerca de Pasadena, yo vivo a 12 horas en auto aquí en México, y de estar expuesto a un gran maestro de Kempo como lo es el Master Larry Tatum, de manera continua, porque yo estuve allá. Primero yo empecé a entrenar con él en el 96, iba cada 3 meses, me quedaba una semana, y en el 97 ya me quedé ahí durante un año. Y viví en el estudio, de hecho, varios meses, después ya conseguí un departamento con mi buen amigo Jeff Goloski, y después en la casa de Kempo con el buen Cliff Seminario y James Leonard. Y ahí fue donde yo me formé. Yo llegué para allá a quedarme ese último año como cinturón café y me regresé ya con mi cinta negra. Muy orgulloso de mi cinta negra, por cierto, quiero mencionar. En ese momento lo era todo para mí. Esto fue en el 98, y 97-98. Y tuve la suerte, hice una buena negociación, de tomar clases privadas semanales con Maestro Larry. Y me enseñó no solamente todo el programa, todas las técnicas, todas las formas, todos los sets, todo, me enseñó lo que él llama el sistema, que es el entendimiento del patrón universal, de los principios, conceptos, teorías. Maestro Larry es una mente brillante, que de verdad entiende muy bien el Kempo, lo entrenó muy bien su maestro, el maestro Parker, le enseñó muy bien, le compartió el arte. Y no lo quiero decir de manera pesada, ¿vale? Pero entre más cerca estás de la fuente, más conocimiento recibes, ¿vale? Entonces, yo les puedo decir que en el Kempo hay mucho más que solo el programa. Y ese en realidad era el mensaje cuando les dije que las técnicas de Kempo no servían para la calle. Me refería a la fase ideal, fase what if, o qué pasaría si, y fase de formulación. Hay mucho, 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 mucho más que el programa. El programa es solo el inicio. ¿Ok? No descarten tampoco las extensiones. No es cierto que es trabajo para mantener ocupado al alumno. Mentira. Maestro Parker no era un estafador, señores, era un gran máster. ¿Sí? Y sabía lo que estaba haciendo. Y en las extensiones hay mucho más material que en las técnicas básicas. Tenemos técnicas básicas, ¿sí? Lo que el maestro Larry me enseñó, que decía, ese es el sistema básico, ¿sí? Las técnicas, las 154 técnicas. Después viene el Black Belt System, el sistema de cinturones negros, que son las extensiones. Y en las extensiones aprendemos un Kempo mucho más sofisticado, señores. Hay más ahí, de verdad, búsquenle ahí. Y después decía, viene The System, el sistema, que es ya entender el patrón, entender los movimientos. Como Parker decía, para todo movimiento existe su opuesto y su reverso, es entender los opuestos, entender los reversos, entender los principios y conceptos y teorías del movimiento, sus opuestos, sus reversos, sus aplicaciones, todo esto llevado
a una máxima, a un máximo entendimiento. De ahí es de donde nace la kinética, ¿sí? Por eso le puse ese nombre. El nombre de kinética viene de mí, pero es un entendimiento del kempo, del movimiento del cuerpo en el combate, ¿vale? Entonces, es, de eso se trata. Diego Andrés Salbucci. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, distinguido. Gracias. Sifu Ernesto Colbrenner. Abrazo, maestro de corazón. Abrazo, Sifu Ernesto. Les recuerdo aquí, aquí lo tenemos al Sifu en la portada de la revista Internacional Hall of Fame de Argentina del mes de agosto. Si la pueden obtener, obténgala. Muy buena revista. Ahí está para ustedes. Saludos, Sifu. Un abrazo, mi estimado. Bien, entonces, señores, hay más en el kempo. Búsquenle. Hay mucho más. De verdad, no se queden nada más con el programa, pero tampoco minimicen el programa. Apréndanselo todo. No son tantas técnicas, de verdad. Y están ahí por una razón. Saludos, máster. No están ahí para llenar, para ponerlos a trabajar. No es cierto. Sí hay una razón. Yo recuerdo, de verdad, cuando me enseñaron las extensiones, me las enseñó una por una el gran máster Larry Tatum, y me fue explicando todo el conocimiento, bueno, no sé si todo, pero mucho conocimiento oculto, porque sí hay conocimiento oculto en el entendimiento de las extensiones y de las técnicas, y de verdad es que es así, ah, ¡wow! ¿Sí? Hay un montón de cosas que no se ven, que no están por allá, que dices ¡wow! ¿Sí? Entonces, si pueden, apréndanle. ¿Qué es mejor, el karate americano original o el estilo 5.0? Potato, potato, depende. Si te gusta las MMAs y te gusta el estilo del Senior Master Jeff Speakman, adelante, excelente. Tiene buenos peleadores, a mí me gusta, pero yo prefiero mantener el kempo como striking art y complementarlo en todo caso con los grappling arts, ¿ok? Pero ellos fusionan, me parece muy bien. No te sabría decir cuál es mejor, porque yo creo que es una cuestión de preferencias. Yo creo que el kempo es suficientemente efectivo, pero no está mal aprender piso, ¿vale? Aprender, trabajar a nivel de piso, ¿ok? Pero yo creo que el mejor es una observación muy subjetiva. Ambos artes buenos, todos buenos. Kempo americano, jaja, este hombre cambia su versión, dice una cosa y después otra, me huele solo a charlatán. ¿Quién, yo? ¿O alguien más? Gracias por sus comentarios, qué pena, miren, yo estoy hablando de ser positivos y nunca falta el prietito en el arroz, ¿no? Sean positivos, hombre, sean positivos, yo nunca he dejado de ser positivo y siempre ha sido un cotorreo, todo en buena onda, ¿sí? Y cambiar versiones es correcto, porque uno va evolucionando, no se queden estancados. Gracias por el cumplido, lo tomo si es para mí. Por supuesto que sí, hay que estar cambiando las versiones en todo momento, hay que estar evolucionando. Lo único constante es el cambio. Siempre estamos en constante cambio, ¿sí? Ahorita estamos viviendo un cambio fuertísimo por lo que pasó el año pasado con la pandemia, que todavía continúa. Entonces, Delen, qué triste que uno esté hablando positivo y que no falte la persona ignorante, malintencionada, que venga a dar estos comentarios. Si no les gustan mis videos, compártaselo a los enemigos, no se preocupe, yo los saludo. Pero de verdad hay que mantenernos positivos, ¿sí? Bien importante. Salvador Sarabia dice, versión Soto 5.0, no. No, yo respeto mucho la versión del maestro Speakman, respeto también a él y me parece muy bien. Yo hago lo que yo llamo Kempo para la calle, que es nada más una app, y lo que busco es llevar el Kempo y ponerlo dentro de los parámetros legales, porque el Kempo americano es la versión de Parker que se hizo hace 60 años el programa, más o menos. Digamos que muchas cosas quedan fuera de la ley, ¿vale? Ah, dice, no me refiero a tu arte. Ah, ok. Ah, ok, sí, soy la versión 5.0, charlatán 5.0, supongo. qué bárbaro. Bueno, nomás voy a decirle a este señor que aparte, sino a tu forma de pensar, gracias, mi estimado maestrazo Salvador, gracias, se le agradece.
Nomás voy a decir a esta persona que todavía le pone Kempo americano, por favor no le pongas Kempo americano, ¿vale? Ponle tu nombre, ¿sí? Y si vas a hacer un tipo de declaración de esas, dila con tu nombre, ¿sí? Sé hombrecito y dila de frente, como hombre, porque el Kempo americano no piensa eso de mí, eso te lo aseguro, ¿vale? Marcelo Cállido Rodríguez, uno cambia versiones porque evoluciona, este es un gran maestro, Frank Soto, encerrarse en algo es ser negativo y no conocer. Gracias, gracias. Normalmente yo no pongo estos comentarios malintencionados, pero ahorita se me pasó y lo puse, pero igual se agradece, ¿sí? Hay una enseñanza que dice, la envidia es una forma de mostrar la admiración no asertiva, ¿vale? O sea, es una forma no asertiva de mostrar admiración por el otro. Yo agradezco a esta persona que se tomó el tiempo de venir y escucharme y de hacer estos comentarios. Quiere decir que de alguna manera, pues, tengo cierta influencia en él. Gracias. Se agradece. Y gracias a toda la gente. Miguel Ángel Gutiérrez dice, guerreros del teclado. Y está bien, hombre, está bien. Todos tienen derecho a opinar, hombre. Pero nada más que no lo diga con Kempo americano, porque Kempo americano no piensa eso de mí. Eso se los aseguro. Mi estimadísimo Gran Master Jerry Rechea, hermano, admirable tu carrera y tu proceso como kempoista y como gran maestro. Gracias. El fundamento racional del Kempo es único. Saludos. Gracias, mi estimado. Saludos, Gran Master. Un gran amigo a quien respeto y admiro mucho su trayectoria marcial, el Gran Master Jerry Arrechea, tremendo artista marcial, excelente, portador de la sabiduría y del conocimiento del Jeet Kune Do, del Sifu Bruce Lee y de su maestro, el finado Gran Master Richard Bustillos, tremendos, tremendos artistas marciales. Javier Martínez dice, Bruce Lee cambió conceptos tradicionales para adaptarlos a situaciones más reales. ¿Y eso qué? ¿Lo hace entonces, según el comentario del otro, un charlatán? Porque siempre estaba en constante evolución y te lo decía, ¿no? Bien, gracias. Juan Martín Álvarez dice, de todo se aprende, siempre para adelante. Gracias, Master Juan Martín Álvarez. Gracias. Y miren, no, la verdad es que sí me hago responsable de los comentarios. Como dije al principio, hay que aprender de todos, si hay un comentario me hago responsable, porque hace 5 o 6 años cuando yo hablaba del Kempo decía ciertas cosas y a veces atacaba de forma general a los kempoistas o al Kempo y decía que los Kempo nerds y que los no sé qué, en ese momento yo estaba en un momento enojado con el arte, estaba en otra situación, ya lo he explicado antes, y me hago responsable por generar haters, de verdad me hago responsable porque yo creo que en gran parte eso yo lo generé, así que no me molestan los comentarios de este tipo. Gracias. Marciet Calderín, me gustan mucho sus conceptos, Master, son muy buenos y cada día aprendemos más de maestros como usted. Saludos de la isla Margarita, Venezuela. Muchas gracias, saludos a todos y ya me pasé de la hora. Muchas gracias, hablo mucho, si no me callan yo, ¿para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Pero aquí estamos, espero la próxima semana ya vamos a tener un buen invitado por acá, lo voy a avisar en un flyer que con tiempo, pero me gusta estas interacciones con ustedes, se las agradezco mucho que me escuchen y que estén aquí comentando, de verdad se agradece. Gracias a todos, a los que apoyan y a los que no, a todos se les agradece y se aprende de ustedes. Muchas gracias, cuídense mucho, estamos al pendiente, mañana Coffee and Martial Arts, con un gran invitado, Grandmaster Anthony desde Los Ángeles, California, uno de los grandes portadores del Cacoy Cañete 12 Pares Scream System. Salvador Sanabia, maestrazo, excelente programa, Master Soto. Maestrazo, muchísimas gracias, mi buen. Un abrazo para usted y gracias por estar por acá. Héctor Gramajo, el que no evoluciona se estanca, pero no debe perderse la esencia y sus fundamentos. Para mí, el American Kempo lo máximo. Saludos, Master Frank Soto. Igualmente, Kempo americano es la neta del planeta, claro que sí. Gracias, gracias por compartir. Muy, muy agradecidos con todos ustedes. Cuídense mucho, saludos, que tengan un maravilloso día y estamos en contacto. Nos vemos. Chao.